pues estos operan a través de la red de internet y en la más en la intimidad, vamos a decir, de un hogar o de un lugar cerrado. Por su propia naturaleza es un delito que no hay testigos. De tal suerte que tenemos que entender que es una realidad. El acceso que se tiene a través de la red de internet es indiscriminado, o sea, no hay mayor limitante más que el que no tenga una computadora y que cuente con una red de internet. Recordemos el caso en Europa recientemente, que se desmanteló una banda de pornógrafos que estaba operando en varios países de Europa. Y si nosotros entendemos que la situación geográfica de Baja California la puede ubicar en un lugar proclive a este tipo de agresiones, hay datos que de Organización de Estados Americanos, de ECPAT, de Naciones Unidas, de la Policía Cibernética en México, que señalan que es una realidad esto. Estamos en el diseño de un estudio que nos lleve a conocer bien a bien la realidad en este sentido. El hecho de que no existan denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado o la Procuraduría General de la República no significa que no exista el delito. Es decir, existe una cifra negra de la criminalidad enorme. Así lo han arrojado estudios que ha realizado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se habla de que únicamente el 1.7, el 2% de los delitos que se cometen en un lugar dado y en un momento determinado son sancionados con una sentencia condenatoria. Entonces la cifra negra es elevadísima. Nosotros, a través de esta capacitación que habremos de iniciar ya con los niños, a través de los insumos que nos proporcione el comité asesor, vamos a generar que los niños tengan la capacidad de identificar, resistir y rechazar cualquier tipo de agresión sexual, no únicamente pornografía, es decir, cualquier agresión sexual, los menores se van a ver ya capacitados para poder identificarla y denunciarla. Ustedes van a ver un incremento, sin lugar a dudas, de las denuncias por agresiones sexuales en general contra los niños y niñas de Baja California. Hemos tenido casos en los que nos denuncian ese tipo de agresiones y lo que hemos hecho es canalizarlos, orientarlos, para que puedan denunciar ante las autoridades competentes. ¿Cuántos? Tenemos 3 casos en los que nosotros orientamos a las personas y 2 más en los cuales se nos denunció un caso, pero la misma familia prefirió mejor desistirse de la denuncia.